Bienvenidas y bienvenidos a este quinto episodio de Hashtag BNL. Recordarles, por favor, suscribirse a este canal de Under Producciones y también pueden ubicarnos en la página de Facebook Under Producciones y ahí encontrarse en el área de videos con distintos recursos que hemos elaborado para su entretenimiento. Y bueno, los dejamos con nuestro primer segmento. Este se llama Lip Trip. Y la chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve al ritmo que le... Comprando sardines, comprando due uova, comprando el cipollo y le patatine, comprandosi tutto, comprandosi le isole, contabilizzando persino le nuvole, contabilizzando l'amore, contabilizzando anche il sole, contabilizzando l'amore, contabilizzando anche il sole. Prometto che non mi tocches, prometto che non mi tocches, prometto che non mi tocches. Qué genial que siempre decían quedarse acá en Hashtag BNL. En esta semana, por ahí encontramos enlaces que nos llevan a dos obras estrenándose en este espacio, en este inmenso mar de personas. Primeramente, Andrés Moreira presenta La Suma de los Daños, ahí en Casa Sola, editorial Casa Sola. Y bueno, pues un trabajo ahí de este poeta nicaragüense, al igual que Linda Wong, exponiendo prácticamente su antología poética, si no estoy mal, con el poemario o extenso poemario llamado Honduras. Así que ubíquenos en Facebook, Andrés Moreira y Linda Wong, para los que están interesados en adquirir estas piezas, estas obras literarias. Y bueno, ya saben, acá en Under Producciones también ustedes pueden buscar links o enlaces hacia distintos puntos de expresión cultural. Bueno, los dejamos con nuestro segundo segmento. Este se llama Views. Elías Cruz nos convocó para juntarnos, ¿no? Para un toque para el 14 de febrero en un bar llamado Ichigo. Hubo muy buena química ahí entre Wesley y yo, que decidimos formar un dueto, ¿no? Y nos quedamos fijos en ese bar a tocar por muchos meses. Obtuvimos bastante público. Debido al público que obtuvimos ahí, nos convocaron para otros bares. Estuvimos fijos en otros bares también, donde pudimos llevar nuestra música. Luego nosotros, bueno, como vimos que pasó todo de ser algo informal a ser algo un poco más serio, decidimos que había que escoger un nombre, ¿no? Entonces decidimos escoger Signo. Yo conocí a Patrick por Insomnio Colectivo, porque ellos son amigos míos, tocamos en el Santito Fest, y pues, no sé, me pareció que era una buena adquisición para nosotros. Y pues me puse en contacto y desde el momento que comenzamos a tocar así, pues, o sea, fluyó bien todo, entonces decidimos quedarnos y formalizarlo bien, y pues ahorita estamos trabajando en algunos temas y algunas cositas que queremos hacer, y pues vamos a estar enseñándole a ustedes. La composición ha fluido bastante,
y eso nos ha llevado a, hasta ahora, a tener dos canciones ya grabadas. Una la tenemos con un video que hicimos en un pequeño acústico en el estudio Arte y Música Estudio. Y aspiramos a seguir haciendo más canciones porque, y eso es una gran ventaja, ha fluido bastante el trabajo creativo, han salido las canciones y al momento de hacer los arreglos ha sido bastante, no voy a decir que fácil, pero sí ha habido bastante química. Blanco Lienzo habla, es una canción bastante, ¿cómo dirías vos? Como medio melancólica, no sé si medio, sí, es romántica, medio erótica, no sé, de cierta forma. Y bueno, y luego está Lento, ¿no? Lento simplemente, ahora que la escuchamos grabada, pensamos, wow, este es un hit, loco. Y bueno, vienen más temas, así que prepárense, muchachos. Como que creo que la influencia de todos los integrantes se fusiona y nace algo que pues realmente pienso que vamos bastante a lo experimental porque no seguimos una línea como que de un género. En sí, nosotros compartimos como que influencias similares de música y por eso pues tenemos como que una buena química. Pero realmente no podría definir en qué género musical estamos, solo pues componemos y pues es lo que sale. Al momento de componer, es decir, en una canción, digamos, puede sonar bastante, por decir algo, bosa. En la próxima canción puede sonar rock, en la próxima canción puede sonar rock psicodélico, en la otra canción puede sonar algo, por poner etiqueta, ¿verdad? Bueno, muchachos, nosotros somos Signos y le enviamos un saludo a los muchachos de BNL. Gracias por el apoyo, gracias por el espacio y sigan adelante. Seguimos por acá en Hashtag BNL, por ahí teníamos nuestro semestre views. Muchísimas gracias a los y las artistas que nos envían sus respuestas al castillo de rochafrida@gmail.com. Bueno, certeramente pues todavía continuamos ante cuestiones violentas, estadios violentos, y hay una cuestión de bastante índole comunicacional en la que debemos de tratar de enfocarnos para evitar todas estas cuestiones, porque no es permisible poder opinar abiertamente sobre un tema determinado, sobre todo ante instituciones bastante de envergaduras poderosas, ¿no? Como es el Estado. Y creo que la práctica para diluir o evitar todas estas situaciones sería desde nuestros espacios, con una práctica comunicacional adecuada y respetuosa, ¿no? Practicando desde primero mi ser, ¿no? También como parte de todo este sistema humano y también desde sus espacios, desde su persona en esa comunicación respetuosa para poco a poco deshacernos de estas prácticas. Es el momento, ¿no? Y bueno, los dejamos con nuestro tercer segmento. Este se llama Guitarra Básica con el Profe. Hola, ¿cómo están? Soy el profe.
y en esta ocasión te daremos tips. Bueno, te daremos un tips para que las lecciones que has estado viendo por acá te las memorices de una manera más eficaz. Y este tip consiste en que las lecciones que te enseñamos por acá, como son cortas, las practiques durante 10 minutos diario, claro, y verás cómo memorizarás todas las lecciones que te brindaremos por acá. Este tip se lo doy porque en las siguientes lecciones ya vamos a empezar con los acordes y todas estas cuestiones un poco más técnicas, ¿no? Con tu guitarra. Y bueno, también recomendarles el libro El Honduras de Linda Wong, una excelente antología de sus escritos, así que pueden encontrarlo a $30 y disfrutar de su hermosa poesía. ¡Qué buena nota! Que sigan por acá en Hashtag BNL. Está bastante intensa la cuestión apocalíptica. Por ahí dicen que fue en junio, por ahí dicen que en julio. También ya se está diciendo que va para diciembre de este año la cuestión de nuestro ending. Pero en lo personal, pues creo que todos los días es el fin del mundo. Esta es una onda bien dark, ¿no? Así como que la dualidad de las cosas, el bucle de las acciones. La cuestión es que desde que nos despertamos hasta dormir, ahí es la idea, ¿no? Ahí es la cuestión, tratar de enfocarnos en qué acciones elegimos, las buenas o las malas. Así que por ahí va la onda, ¿no? Y al siguiente día ya es otro tiempo, es otro presente, así que puede ser que el fin del mundo esté siempre a la vuelta de la esquina después de las 24 horas establecidas, ¿no? Mundialmente. Tal vez después de todo esto establezcamos otro tipo de día, pero eso es otra onda. Así que los dejamos con nuestro cuarto y último segmento llamado Video Random para todos y todas. Es la condena de un pueblo muriéndose en el planeta. Es un desorden, por favor despierta. Son tantas emociones, sentimientos fusionados que solo te hacen pensar mierda cuando estás abajo. Piensan con los pies y no con la cabeza. Así es el ser humano y su fucking naturaleza. Si la conciencia se nos quema y la locura no nos llega, es mejor dejar salir los demonios de mi cabeza. Si la conciencia se nos quema y la locura no nos llega, es mejor dejar salir los demonios. Ey. Wait, hago una pausa para hacer conciencia. Gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final de este quinto episodio en Hashtag BNL. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Nos pasan vainas, nos pasan ondas bananas, ondas que no nos esperábamos, planificábamos esto, pero nos fuimos por allá y después quedamos allá, pero no era lo que queríamos y queríamos otra cosa. No nos ofusquemos, gente, sé que estas ondas no son... Esto vamos a hacer y así va a quedar algo súper difícil. La mejor actitud que podemos tomar es accionarnos y recibir de la mejor manera, de la manera más positiva, esa cosecha de nuestra acción, esa cosecha de plantar cosas positivas previamente, ¿no? Y bueno, no se ofusquen, fuerza, resistencia. Pronto todas esas administraciones violentas que están alrededor o en nuestro mundo, vamos a ver cuáles son las que vienen,
que son las administraciones que ahora creen que están cuidándonos con estas circunstancias, y nada que ver, es desde nuestros espacios es que hemos logrado sobrevivir y estamos por aquí todavía en la jugada, así como ustedes desde sus hogares buscan la manera del survival. Así que buena onda, fuerza y resistencia para todos y todas, y nos vemos en el siguiente episodio de Hashtag BNL. Y la chona se mueve, y la gente le grita, no es mejor que la chona, para la quebradita. Y la chona se mueve, al ritmo que le toca. Si la conciencia se nos quema, y la locura no nos llega, es mejor dejar salir los demonios. Maximizado, llegó insurrecto, encachimbado, tirándole a la guardia hasta caer morado, acelerado, sin sus reptos, a narcos endiablados, con el guacho en tiki tiki por tirarle al estado. No sé si ya lo viste, es como la ves. Estas calles son del pueblo y sapos no queremos ver. Y para que no te lo repita una y otra vez, te lo digo aquí de frente, in your motherfucker face. ¿Y qué creías?